What does it mean to be black in my eyes? It's a matter of respecting history, carrying on our cultural heritage, and trying to show a path for the young black folks growing up. Me llamo Pablo Hurtado, tengo 35 años, soy de Guayaquil, Ecuador, y llevo 16 años viviendo en España. Soy psicóloga, estoy haciendo un máster de neuropsicología y bueno, junto con la carrera empecé un proyecto de educación que se llama una ONG, que se llama Educación contra la Discriminación. Sobre todo se basaba en mi propia experiencia y en las dificultades que tuve para acceder a la universidad como mujer inmigrante, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la asociación era poder ofrecer asesoramiento psicológico a las personas que se vean envueltas también en situaciones de violencia, ¿no? Por cuestiones de raza o de género. Entonces, actualmente, ya una vez terminada la carrera, pues me dedico sobre todo a dar talleres a mujeres migrantes y que también han tenido un proceso de racialización, y también doy terapia colaborando con un despacho de abogados aquí en Fuenlabrada. Teniendo un marido blanco, pues bueno, hay de todo, ¿no? La verdad es que aquí en España todavía la gente no está acostumbrada a ver matrimonios mestizos, ¿no? A matrimonios biraciales, y llama la atención porque esto es, o sea, las personas nos hemos mezclado entre razas y entre etnias desde que somos personas, ¿no? Entonces llama la atención que a la gente le sorprenda aquí en España, ¿no? Que estemos enamorados. Lo que noté al principio de la relación, al yo ser migrante sobre todo, era percibía como la gente, como gente allegada, creía que yo estaba con él por papeles y por dinero. Que eso yo creo que es lo que peor llevas, ¿no? Lo que peor te enfrentas. Dices, oye, ¿y no puede ser que simplemente me haya enamorado? ¿No? Que era mi caso, que me había enamorado simplemente de él y que no quería y que no atendía ninguna razón, que yo respeto profundamente las razones por las que tú estés con tu pareja, pero bueno, en mi caso, pues era amor, simplemente, ¿no? Estuvimos 6 años saliendo juntos y bueno, como éramos los dos, pues era como, qué más da, ¿no? La gente pues tiene sus opiniones y bueno, cuando ya nació Zoe, pues entonces pues había como mucha expectación, ¿no? Es que esto de las parejas biraciales es bastante curioso, ¿no? Hasta todo el mundo quiere saber cómo había salido la niña, ¿no? Era como, a ver, ¿qué sale de esta relación, ¿no? Un gato, ¿no? ¿Qué saldrá? Que era lo que yo percibía, ¿no?
pues eso, llamaba muchísimo la atención nuestra hija, y cada vez que nos veían y veían el carrito, se acercaban ahí a ver cómo había salido la niña. Y nada, ahora mismo, la niña, bueno, tiene 4 años, y solo 4 años la semana pasada, es muy pequeñita, pero sí que, pues eso, escuchas comentarios de todo, ¿no? Ya me lo había dicho un amigo, que siempre va a ser muy blanca para ser de negra, y va a ser muy negra para ser blanca, ¿no? Va a tener que convivir con esa realidad, porque cuando crezca, yo creo que España todavía no va a estar preparada para las personas como ella, ¿no? Las personas mestizas. Van a hacerle muchas preguntas, va a tener que explicar muchísimas cosas. Y yo desde aquí, pues simplemente, pues lo que haré es, pues, intentar darle herramientas y recursos para que ella pueda afrontarlo con toda la salud y el bienestar posible, que se puede en este caso, ¿no? Y todo el cariño que pueda darle, ¿no? Creo que se habla poco de salud mental entre las poblaciones negras. De hecho, hace poco vi un estudio, además era un estudio americano, entre que las personas negras evitamos ir a terapia. Es como, tenemos una desconfianza de como, no le voy a pagar a esta persona para que se meta en mi mente, ¿no? Es una... pues es algo que ocurre, ¿no? Que no cuidamos ciertos aspectos de nuestro ser que también nos pertenece. Por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver con el bienestar psicológico, ¿no? El bienestar integral, ¿no? Porque la salud no solo se expresa por estar sin enfermedades, sino también, ¿no? Estar completo. Es necesaria cuidar no solo nuestro cuerpo, como nos han enseñado, sino también nuestra cabeza. Hace 2 semanas participé con un pequeño taller en el Festival Conciencia Afro, que ya lleva 3 ediciones seguidas y se hace en Madrid, en el Matadero. Es un festival muy potente aquí en Madrid, yo creo que es una de las mejores apuestas de festivales en cultura, lo que tiene que ver con culturas afrodescendientes, ¿no? Y afrodiaspóricas. Y tuve el placer y el honor de participar con un pequeño taller, ¿no? Con una pequeña performance también sobre el cuidado de las emociones. ¿Por qué el cuidado de las emociones? Pues la mayoría de las personas que vienen a consulta o me piden información o algún tipo de asesoramiento, tienen algo en común, y es que precisamente porque vivimos en un mundo en el que ya aparte en sí es un estresor, digo, ¿no? Es estresante en sí la sociedad en la que nos movemos, en la que vivimos, pues las personas que han tenido un proceso de racialización, las personas que han tenido también un proceso de migratorio, tienen el plus añadido de que, pues, se encuentran diariamente con comentarios racistas, con que tienen que renovar los papeles, con que tienen que lidiar en la escuela con que a la niña o al niño le digan cosas desagradables, con el bullying. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que vivimos, pues, con más ansiedad, con estados depresivos, con trastornos alimenticios, con rabia. Me gusta, sobre todo, ofrecer la posibilidad de poder, a pesar de que puedas reivindicar y puedas estar activo socialmente, también puedas estar en paz contigo mismo, ¿no? Y también tener recursos y herramientas para también tener el control de tu salud mental, ¿no? Entonces, somos emoción, ¿no? Cualquier acción, cualquier pensamiento normalmente produce una emoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Mi nombre es Paola Hurtado, soy psicóloga y terapeuta. Y me pasa... Para mí, un espacio seguro es algo... primero lo hacemos las personas, ¿no? Puede ser cualquier sitio en el que te encuentras a gusto, te encuentras tranquila y en la que puedas sentirte protegido, ¿no? Y seguro. Y sobre todo hay una cosa que
lo he pensado a partir de mis espacios seguros, es que te ayudan a crecer también, es muy importante. Entonces, no solo te tienes que sentir segura y te puedes sentir tranquila de decir y hablar, depende de qué temas, también tienes que estar empoderada y sobre todo te facilita y te ayuda a mejorar el autoestima, ¿no? Y te ayuda a saber que puedes hacerlo, ¿no? Que puedes crear, que puedes hacer y que eres completa y que lo que quieras hacer lo puedes hacer, ¿no? En Madrid sí que he tenido espacios seguros y además diversos. Creo que los espacios seguros también van cambiando. No necesariamente tiene que ser el mismo espacio seguro en constantemente, ¿no? De aquí, desde que naces hasta que pues te vas a la universidad o algo así, no tiene que ser el mismo espacio seguro. Yo creo que van cambiando, se van transformando y necesitas pues ir adaptando también en el modo que tú también te vas desarrollando, ¿no? Tengo que destacar, y lo que a mí ahora mismo más me preocupa es, por ejemplo, la migración y la clase social, que es algo que también me parece muy interesante, ¿no? Y muy necesario. O sea, ¿no? O sea, esa interseccionalidad, ¿no? O sea, no solo que tenga que ver con una cuestión de etnia o de raza, sino que atraviesa también pues, otras realidades, ¿no? Como la migración, como el género, la orientación sexual y la clase. Sobre todo porque no todas tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Ni todas tenemos el mismo acceso a las riquezas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de clase y hablar de migración son pilares fundamentales, ¿vale? Porque el proceso migratorio a mí, aparte de la raza, que me ha modelado, pero sobre todo la migración, el proceso migratorio ha sido para mí muy agresivo, muy traumático, por decirlo de alguna manera. Y luego el venir de un origen muy, muy, muy humilde y tener que batallar muchísimo para tener una carrera, tener que batallar muchísimo para todo, ¿no? Entonces, son las cosas que me afectan y que veo más, ¿no? También, y bueno, el color, la etnia, ¿no? Que luego sería la tercera cosa que para mí son fundamentales en los espacios, ¿no? Seguros. Para mí, ¿no? Luego cada una pues tiene sus motivos y sus razones, sus espacios, ¿no? En los que se desarrolla. More than the past year, this war for the progress. You don't wanna look like me, you don't wanna look like me. You ain't getting pushed like me, you ain't getting pushed like me. Walk around with a blindfold, with your eyes closed and your ear shot. Pick any towns on Brooklyn, Ohio, we gotta fear cops. A bad apple fell from the lizard tree, and now we gotta act like it's a mystery. Roots so tight we can barely breathe, and anytime that we speak, yo, it's heresy. So we flipping tables like Jesus Christ. Shit be burning, don't be surprised. Hungry for the rights that we deny, cause we ain't even get a bite of the pizza slice. System falling like dominoes, Jim Crow feeling like time froze. Try to tell you when it was time to vote, and what we get? Little season on says what the Bible pros. You gon' side with fear, you gon' side with hope. Little season gon' says what the Bible pros. For real. You gon' side with him, we gon' find the votes. That's the deal.